Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que ha... Último bloque de Mundo Agro, y en este caso hablamos del precio de la carne y particularmente el precio de la hacienda. En estos últimos remates durante el verano, se ha incrementado el interés por parte de los compradores de la hacienda gorda y también de los terneros. Esto ha llevado a que los precios se eleven un poco. Esta tendencia está ocurriendo en Córdoba y en algunas provincias del país en donde se está trabajando precisamente con estos remates de hacienda. Eduardo Apesteguía, un hombre que está muy vinculado a la comercialización de hacienda, proviene del sur de la provincia de Córdoba, de Vicuña Maquena, pero está trabajando directamente con Consignaciones Córdoba en el mercado de hacienda en Jesús María, nos analizaba por qué está subiendo el precio de la hacienda y si esto puede llegar a tener algún tipo de impacto en este intento del Gobierno Nacional por intentar congelar el precio de los alimentos, particularmente en este caso, el precio de la carne. La nota con Eduardo Apesteguía. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. El próximo lunes se concreta el remate aniversario de Consignaciones Córdoba. Me imagino que de la zona de Río Cuarto va a venir una importante cantidad de animales. Sí, de la zona de Vicuña Maquena. Vicuña Maquena. Seguro que va a venir muy buen consumo. Uh-huh. Y de a paso invitamos a todos los clientes y amigos de allá de Maquena a que me acompañen. Uh-huh. Creo que van a venir dos o tres jaulas con seguridad de consumo de primera. Bien, es habitual que esta gente de los productores de Vicuña Maquena hagan un aporte interesante para estos remates que se realizan aquí en la Sociedad Rural de Jesús María. Sí, sí, porque hay varios productores que engordan muy bien, están haciendo un feedlot en su campo o utilizando otro de los feedlot que están aquí cercanos a Almafuerte, digamos así. Uh-huh. Entonces, uno ya imagina que el número de animales, si bien gordos, por supuesto, van a llegar de buena calidad. De primera, no le quepa ninguna duda, porque la zona nuestra tiene muy buena hacienda. Generalmente haciendas mestizas, Aberdeen Angus, Hereford o alguna de sus cruzas, y que los productores engordan muy bien allá. Uh-huh. Tenemos muy buenos campos. Un poquito pasados de agua en este momento, estamos con en este mes de octubre con arriba de 200 milímetros. De todas maneras, eso puede tal vez ser un aliciente para que muchos productores se animen a sacar los animales que tienen en estos momentos en engorda. Sí, sí, la zona nuestra, el agua no produce demasiado problema. Es muy permeable, las calles están en condiciones, entonces no tenemos ese problema de salir. Yo diría que la hacienda va a venir toda, con toda seguridad. Llueva un poco más o poco menos, pero va a venir. Entonces, para los productores de todo el norte, hacienda que tiene que ver con otra producción, más bien del sur de la provincia de Córdoba, con muy buena ganadería. Sí, porque nosotros estamos a 100 kilómetros al sur del Río Cuarto. Le diría yo que en el cruce de la ruta 7 y 35, que es un punto muy interesante, ¿no? Bien, entonces la invitación para todos los productores. Con todo gusto que nos acompañen y que vamos a pasar un buen momento. Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Hasta allí el testimonio de Eduardo Apesteguía. Nosotros nos vamos, volvemos en la edición que viene mañana aquí en Sembrando Satelital, el canal del campo en el mismo horario. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta mañana.